Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender a dibujar estas rosas. Es muy facilito, así que vamos a ello. Que sepáis que es la segunda vez que grabo este vídeo porque me ha dado error la cámara y no ha salido el vídeo, me ha tocado volverme a poner. Así que vamos a aprovechar en parte alguna de las cosas que ya había hecho en el vídeo anterior y otras os las voy a volver a dibujar poco a poco para que lo veáis. Bueno, el resultado que queremos es obtener este tipo de rosa, que es la misma que tengo aquí, ¿vale? Vamos a ir por partes, os lo voy a ir explicando. Lo primero que tenemos que tener claro es el tipo de material con el que vamos a trabajar. Os digo por qué. Porque si trabajamos con dos bolígrafos al agua, lo que puede pasar es que si dibujamos primero y luego coloreamos, vamos a correr las líneas, por lo tanto no va a quedar limpio. Entonces, si vamos a trabajar con un rotulador y lápices de colores, sin problema, pero si vamos a querer colorear con los Tombow y tenemos este tipo de rotulador, pues sí que vamos a tener que trabajar de otra manera. Muy fácil, hacemos el círculo con un lápiz suavecito y lo coloreamos, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí. Yo, mirad, voy a hacerlo directamente con el rotulador y así tampoco os pasa mucha cosa. Hago el círculo y entonces ya me pongo y lo coloreo. Y a partir de esta base sigo los pasos y dibujo mi rosa, ¿vale? Tengo ya el círculo y lo he coloreado porque uso este tipo de rotulador. Si fuese los colorines de madera, sin problemas. Vamos a hacer la primera línea. Voy a seguir exactamente esto de aquí. Hago la primera línea, me vengo y hago la segunda, hago la tercera, vengo y hago la cuarta, que la cuarta va aquí, ¿veis? En estas intersecciones. La quinta la hago que me ocupe esta de aquí. Aquí hacemos otra. Podemos hacer tantas líneas como queramos. ¿Veis cómo voy cerrando poquito a poco? Y una vez me queda esto pequeñito, hago una espiral. Una vez tengo ya la espiral, pues cojo y hago las hojitas. Hago una y hago la otra. ¿Qué ocurre? Que si para hacer las líneas estas, primero lo voy a colorear también. Y una vez ya está coloreado, pues ya puedo hacer estas líneas. Y ya tengo mi rosa hecha. Uy, perdón el golpe que le he dado. ¿Veis qué bonita queda? La otra manera de hacer las rosas, que os lo había explicado antes, es haces una espiral, juntas varias y ya las tienes hechas. Esto va bien cuando quieres hacer una corona, porque va mucho más rápido y como las quieres hacer pequeñitas, pues queda mucho mejor. Pero si quieres tener detalles que se vean más, pues las haces así, que se ve más trabajadita. Vamos ahora a la segunda parte del vídeo, que era sugerencia de cómo hacer un título de un mes o una portada de un mes sin usar el lettering, ¿vale? Vamos a ver, voy a hacer, pues mira, voy a daros ya idea para mayo. Luego os enseñaré la otra que tenía hecha del otro vídeo, pero esta la voy a hacer distinta y así tendréis dos opciones. Dos semiopciones, vamos. Hago tal cual. Como letra de imprenta. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Lo he hecho a lápiz para luego borrarlo, porque las líneas estas van a ser en realidad ramas. Y así quienes el lettering lo tengan muy
mal, o no les guste su caligrafía, o quieran tener algo distinto, pues la verdad es que ahora todos los bullets los tenemos iguales porque estamos todos con el lettering. Bueno, voy a acelerar un poquito el proceso este para que no se os haga muy pesado y nos vemos en cuanto esté todo escrito, ¿eh? Bueno, y esto sería una portada pues muy sencillita, una ligera idea, luego ya se puede llenar o todo de más flores, ya lo que queráis. Y esto, mira, sin saber lettering, sin nada, mirad qué bonita queda. Se puede dibujar, colorear del color que queramos, o sea, hay imaginación al poder. Lo que os había hecho en el vídeo que ha petado, que ha fallado, era en corona. Y esto es lo que os quería yo decir, que es el problema de pintar con el rotulador y colorear encima. ¿Veis? Aquí el rosa, que era este rosa, que es súper clarito, que es el 800, pues se ha emborronado todo. Así que aquí tenéis el paso a paso de cómo se hace la rosa. Lo he pintado al revés, tengo la tendencia de ir hacia allá, no me preguntéis por qué, cosas que tiene una. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo paso a paso de una flor, una planta, lo que queráis. Si tenéis alguna idea que queréis aprender, me lo dejáis abajo y si no, os sorprenderé yo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, sed felices.